Universidad Católica de Chile Televisión presenta El Mundo del Profesor Rosa. Hola amigos, bienvenidos al Mundo del Profesor Rosa. Hoy presentaremos, cuidado, no todos son iguales. Ya, Oti, estamos listos, mira. Yo también estoy listo, mira cómo quedo. Ay, qué bonito. Aparte, mira, mira, estamos aquí. ¡Guru! ¡Apúrate, po! ¡Para que juguemos! ¡Guru! ¡Oye! ¡Guru, apúrate! Todo el tiempo se demora. Oye, Guru, apúrate, po. Mira que el profesor Rosa nos dio 10 minutos para jugar esta cuestión y después tenemos que ir a hacer las tareas, po, Guru. Voy a cañar. Oye, apúrate. A los gogos querían jugar. A los gogos, cangoquicos conmigo, pues. Ya, po, Guru, apúrate, po. Ya está listo. Ya era hora. ¿Estás seguro que va a ganar? Perdóname, Guru, pero yo en el colegio era campeón de esta cosa el año pasado, el antepasado y el antepasado siempre ganaba en el asunto de los bolos. Yo siempre ganaba. ¿Alguna apuestica? ¿Quiere hacer apuesta? ¿Conmigo? ¿Una apuesta? Ya, apuesta. Apuesta. Bebida y dulce. Ya. Dos por acá. El que gana se lleva todo. Fíjense bien, ¿eh? Voy a tirar. Aquí va el campeón. Sin cruzarse por la cancha. Nada de cruzarse por la cancha. Eso es trampa. Fíjense bien. A la una, a las dos y a las tres. Es que no puede ser, po, Guru, si yo tiré bien, si soy campeón, po. Pero un coque guía y un quequito le faltó un Oye, pero que eso tiene que estar malo, Guru, Guru. Otilio, no puede ser, pero ¿cómo? Mira, si yo soy campeón del colegio, mira. Un poquito de mira, fuerza. ¿Cómo fuerza si yo tengo? Mira, tira tú, tira con la misma, po. Yo creo que es cuestión de fuerza. No puede ser, aquí hay algo raro, ¿no? Ya, no, ya. Mira, va a tirar el Oti, ¿eh? Aunque para mí no es que saber perder. Es competir, ¿eh? Sí, Oti, pero es que... Voy a tirar un tipo estilo Cocker Bike. Ya, que oquea. ¿Cómo que equivoco? No, enséñale, Guru, así no se tira lo mismo. Oquico, no le pegues. ¿Cómo se te ocurre pegarle? Sí, un estilo... Oti, no le hagas caso. Oti. Ahí hay que oquico, come a ver y quiere. Ya, menos conversación con el cinto. Vamos a jugar. Oti. Vamos a mitad con la apuesta. Para mí lo importante es competir. Sí, pero él quiso apostar. Ah, ¿qué? Ya, o sea, que te vaya bien. Dale. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! Oye, Oti, qué raro, ¿ah? ¿Dónde aprendiste a hacer ese tiro, tú? Tengo dos quequio y cuatro quequias. No, que dos tercios de qué. Le toca a él. Le toca a él. Con la misma. A ver ahora si te resulta, porque es muy raro lo que está pasando acá, po, Guru. Sí. Ya, pásamela a mí nomás. Cuidado que pisa, Oti. El tronco raro está. A ver, Guru. ¿Sí, eh? Gurito, toma. Toma. Ya, vamos a ver.
Es que quiero cuaco. Ya, nomás, no importa. Es que quiero cuaco. ¿Ya? ¿A la cuenta de qué? Ya, a la cuenta de tres, ya. ¿Le contamos, no? Ya. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Tramposo! ¿Qué pasó? Nada, tío, no pasa nada. Uy, cuando me dijeron que era jugar a... Es que yo le quería decir... Al palenque me dijeron a mí. Es que es una cosa que pasó acá que es feo. Bueno, no me digas nada. Ya sonó. Aquí estábamos de acuerdo que si sonaba el despertador les da el tiempo entre lo que dividía el juego y acuérdense que después. Pero digo que hay una cosa que el gurú. No, ¿por qué no hacen las tareas? ¿Cómo que cumplen? Niña, un momentito, vayan a hacer las tareas. Sí, el tío tiene razón. Tiene razón. Se comprometieron. Vamos a hacer las tareas. Oye, niño, si habíamos quedado de acuerdo. Un rato jugar y un rato hacían las tareas también, pues. Mira, tremendo. Y me avisa cuando terminen las tareas. Ya, tío. Súper fácil. Oye, ya, pues, tú vas a tomar nota. ¿Yo cómo boca? Tú haces la comprensión de lectura. Yo voy a leer. Ya. Estamos, yo escucho, okay. Yo escucho. Acúdate. Es súper fácil, porque así podemos volver a jugar a los bolos después. Acúdate. Dice. Espérate, déjame ponerme en posición de escuchar. Y tú, toma posición de escribiente. Escribiente. Ya. Este era un día muy hermoso en la selva, donde reinaba una gran quietud. Bien. Igual que acá. Ya. Pero de pronto la tranquilidad fue rota por el vuelo de una serpiente ¡Está mal! El vuelo de una serpiente no vuela. Anota ahí que está malo. Ya, entonces decía, el vuelo de una serpiente que se dirigiera al árbol más cercano. Ya. Ella iba a conversar con su amigo Juanito el pingüino. ¡Está malo! ¿Cómo pueden escribir estos cuentos? Nada que ver. Ya. Dice más. Al llegar al árbol, se encontró con la sorpresa de que también estaba Pedrito el canguro. No puede ser. No, ahí también está malo. Se equivocaron. Hay que decirle a la tía. Hay que decirle a la tía, sí. Canguro. Ya. Entonces dice, al verlos, les preguntó muy preocupada. ¿Han visto cómo llora Anita la arañita porque no puede hacer telita? ¿Cómo? Pero ¿qué es una arañita? Pero si las arañitas tienen una telita natural. No puede ser. Oh, qué fome lo dijo, que se le acabó la lana. Bueno, ya. Anota ahí, pues. No, esto está malo. Así más rico. Ya. Había decidido estos tres amigos visitar al gran sabio del desierto, el topo ciego. Ah, no, aquí no, no puede ser. No puede ser tan malo. Vamos a hablar con el profesor. ¡Tío! Ahora me van a decir que tengo que terminar la tarea. Oye, no sean insolentes, perdone que le falten al respeto. Mire, uno sabe lo que pasa. Pero sean mal educados. Mire, qué lindo esto. No me pegué empujón. Ya, po. Porque este es un dibujo que yo lo estaba preparando. Ya. Lo voy a girar, ¿ah? ¿Eh? Ya. El abuelito, ustedes dijeron que esto es un abuelito. Y si lo doy vuelta, mire lo que va a pasar. No, mire, todavía no. ¿Qué es lo que ven por ahí? ¿Un abuelito de caeca? No es un abuelito de caeca. Mire, lo voy a rayar. Todo lo que estoy rayando.
bonito con un huevo viejo. ¿Cómo, Guru? ¿Qué hay en huevo viejo? ¿Qué hay en huevo viejo? ¿Cómo que se comió un conejo? No, así que ustedes cuando estaban al otro lado, abuelito, no veían el conejo. Ah, qué bonito, ¿ah? Conejito, tío. ¿Me gustó? Lindo. Ay, ¿ya terminó? Yo se lo voy a regalar, pero cuando termine la tarea. No, es que ahí está el problema, tío. ¿Qué pasó? Es que la tarea, el libro, el cuento, está todo malo. Viene. Porque el libro, ¿no? El libro está malo. Está malo porque sí, escriben puras cosas que no tienen nada que ver con la verdad. De edición, tío. Mire, lea usted. Usted tenía que ver comprensión de lectura. Claro, pero es pura mentira. Este es un día muy hermoso en la selva, donde reinaba una gran quietud. ¿Está bien? Ya. Pero de pronto, la tranquilidad fue rota por el vuelo de una serpiente. Ahí está. Ese es malo. ¡No vuelan! Pero si hay... No, con todo respeto, ella iba a conversar con su amigo Juanito el pingüino al llegar al árbol. Ay, pero ¿cómo? Pingüino que estuvo en árboles. Sería un árbol. De hielo. Se encontró con la sorpresa que estaba también Pedrito el canguro en el árbol. Vayan a sentarse por ahí, vayan a sentarse. Voy a mostrar todo esto. A ver, siéntese. Mira, vaya para allá. O sea, lo primero es lo primero. Ustedes dicen que no existen serpientes voladoras. Y existen. Están en Borneo. Esto está en Indonesia. Y su verdadero nombre es serpiente del árbol del paraíso. Se tira de un árbol a árbol. Y por lo tanto, uno la puede ver volar. Los científicos han podido descubrir y comprobar que ella extiende las costillas en la parte media de su cuerpo. De esa manera hace una especie de paracaída y por lo tanto podemos decir perfectamente que la serpiente ha volado. Y aquello de que los pingüinos no están en los árboles también es un craso error, porque hay pingüinos que viven en los árboles y por lo tanto se llaman arborícolas. Y con respecto al canguro, otro caso raro que no lo vamos a poder imaginar arriba de los árboles, pero sí, imagínenselo, porque también existe en Nueva Guinea y en Australia. Canguros arborícolas. Nuevamente, el mismo caso. ¿Ve? Estas son rarezas, pero se las estoy aclarando. Y hay arañas que no hacen telas como la tarántula. ¿Otra cosa más me dijeron? Lo del topo ciego. Esto sí que se los voy a contar. Bueno, el topo ciego también es llamado topo dorado. No hay otro animal semejante en la tierra. Vive bajo la superficie sin hacer madriguera. Esto escúchenlo bien. Respira aire atrapado entre las partículas de la arena. ¿No les parece increíble? Es ciego, ¿ah? Pero tiene el sentido del olfato muy desarrollado y puede percibir las vibraciones más pequeñas de los demás animalitos que viven en su hábitat. Y de esa manera se alimenta. ¿Y la ardilla voladora? Claro que existe. Son nocturnas y aprovechan muy bien las corrientes de aire. Y su aparato volador consiste en una gran membrana suelta que cubre su espalda y las cuatro patas hasta los tobillos. Y en el caso también, esta sí que es increíble, la lagartija sin patas. Bueno, esta existe y acecha a los insectos desplazándose como lo hace una serpiente, pero es una lagartija sin patas, que es casi ciega. Lo más probable es que ella se desplace buscando alimento por el olfato. Y mamíferos que colocan huevos. Muy raro, por supuesto que raro. Si es mamífero, no coloca huevos. Pero en el caso del ornitorrinco, sí. Y como si esto fuera poco, de un mamífero que coloca huevos, este lo hace además con huevos redondos y no ovalados como los que conocemos. Y más encima, blandos. Yo no lo había creído. ¿Y usted no le había dicho? ¡Oh, qué mentiroso! ¿Te das cuenta, Oti? Pura mentira. Ah, usted le había dicho. ¿Cuál el que más le gustó? Tío, eso es mentira. ¿El que más le gustó? El que más me gustó, la lagartija esa que no tenía pie. Patita. Bueno, lo dice aquí el cuento y aparece claro. ¿Y usted cuál es la que más le gustó? La ardilla esa que volaba y que casi choca con el árbol porque no veía nada, esa que... No, pues no, está confundiendo, güey. Uno, explíquelo, está confundiendo el topo ciego con la ardilla voladora. No, mira, hagan una cosa, vayan a terminar la tarea. ¿Aquí más lado? No, ahí al lado no. ¿Por qué no? Tienen la referencia de la cancha, el juego, y están con que quieren jugar y se van a entusiasmar. Y se van a... Vayan al dormitorio.
Sí, tío. Háganlo bien, tranquilo. No, no, vayan al dormitorio. Tío. Si quieren, no, puede ser, sácame de ahí. Sí, tío. Vayan, vayan. Mire cómo me pega, tío. No, si quieren, lo hacen de cariño. Vayan y háganlo tranquilo. Cuando terminen la tarea, pueden jugar. Todas las cosas tienen un tiempo y un orden. Ya. Sí, tío. Siempre lo mismo. Dejan todo desordenado. Se ponen a jugar acá. No hacen. No hacen la tarea. Está bien. Está bueno. Me llaman cuando terminen, ¿ah? Pero qué acomoda. Ahí. Ahí. No me acuerdo mucho cómo esto. Ahí. ¿Cómo que tengo? No voy a ver porque después dicen que yo doy mal ejemplo. A ver. Una. Dos. Como para estar más seguro. Lo vamos a sacar un poquito. ¿Y cómo no la regalé aquí? De mal, le vamos aquí. Dos. Y tres. ¡Ahí! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué está? Está todo esto, está. Está bueno, bueno. Es que. ¿Sabes qué? Son los primeros. Son los primeros que están aquí, le están ayudando acá. No sé si tengo un amigo que tiene harto de eso. Les voy a conseguir. Si les voy a conseguir, hagan la tarea. Cuando terminen la tarea, les traigo un juego completo de blanco, lindo. Así. Ojalá que traiga algo el profesor Rosa. Vamos a comerciales y ya volvemos. ¿Habrá traído algo el profesor Rosa? Eso lo veremos. Pero antes, cuidado, no todos son iguales. Mírate, no está. Bueno, si no está, hablemos fuerte nomás. Pues. Ya, venga, pega, acabo de tarea aquí. Para buscar los panechoques. ¿Quién más rico acá que estar allá en la pieza? Sí, bueno, acá. Ya, déjate jugar tú, ¿ah? Ah, ya, vamos a hacer el cuento. Ya, ¿qué quiero un cuento? Ya, tú vas a escribir. Yo escribo. Tú. Yo. Bien, bien. Aporte. Aporte. Ya, mira, yo tengo una idea, aquí hice un bosquejo, así que para que lo hagamos rápido. Y vámonos por el lado de la mentira, la fantasía. Mira, ya, tomen nota, muchachos. Tomen nota, tomen nota. Ya, anota, tú anota. Tú, déjate jugar, po. Ya. Dice. Estaban los pescaditos celebrando un cumpleaños debajo del agua. Ya. Entonces, uno, ponte tú, uno se encargó de la torta. Una coca que está con Oscar, que ha cuidado. Nunca jamás. Oye, si no nos va a creer nadie. Sí, esa es la idea. A ver, ¿qué más le había puesto yo acá? Otro pescadito se encargaron de. ¿Cómo se llama esto de? Los globos. Inflar los globos. Increíble, increíble. ¿Qué otra cosa le podríamos poner? A ver. Estaban en lo mejor de la fiesta. Estaban pasándolo súper bien. Y en eso, de repente, aquí tengo una idea yo. Esto. Aparecieron unos cangrejos malos disparando sus pistolas. ¿Cómo estuvo? Pero venga, equipo. Pistola, anótale, con pistola los cangrejos malos. Ya, entonces, pero los pescaditos no eran tontos. Y se defendieron. ¿Y con qué se defendieron? Con Aki Koga. ¡No! Pues tenemos que ponerle más fantasía, si ya hay pistola en el cuento. ¿Con qué? Arco y flecha. Arco y flecha. Ahí está. Ay, Kakike. Esa no se la cree nadie. Espera. Un pescadito, cuando vio la pelea que había con los cangrejos con las pistolas y las flechas, se asustó tanto que se arrancó corriendo para la playa. Es fantasía, es mentira. Que se arrancó por la arena para afuera. Ya, entonces, espérate. A ver, y fíjate,
ahí volvió a pasar otro susto. ¿Pero qué susto le ponemos acá? Pongámosle una lagartija que huela. Oye, qué buena idea. Una lagartija que huela. ¡Mira! Entonces, se asustó mucho, tuvo otro susto después cuando llegó a la playa porque pasó una lagartija que volaba. Mira, la tira para grande. Ya, y esa lagartija estaba peleando. ¿Con qué estaba peleando? Con un insecto que bombardeaba. ¡Ah, qué cool! Mira que estuvo buena esa. Bombardeaba todo. Hasta las casas de los pajaritos que estaban a ver dónde... ¿Gajo de tierra, vos? Porque son mentirosos. Debajo de la tierra. Si un cactus te pincha. Debajo de la tierra. Ahí está. A ver, ¿qué más le ponemos? Gere. Bueno, pero ya. Esta sí que ya es como mucho, ¿ah? Una mentira. Súper mentira. Como había tanto ruido con la pelea, había un topo que se estaba bañando y se arrancó sin ropa. Estamos listos. Ya. Oye, así al tiro jugámoslo a los panichotes. ¿A quién qué agua está cogado, coga? ¿Quién? ¡Cachipú! El que cague qué, go cacque. El que sale tres. Ya, que sale tres. Cuenta tú. ¡Uno, dos, qué! Ya, llévale la tarea al profesor Rosa. No, que con qué no. No, ya tenés que... Claro, ustedes creían que yo no iba a cumplir, tío, es muy buena persona. Fíjese que el gurú... Tío, el gurú le va a leer la tarea que hicimos. ¡Va a terminar la tarea! ¡Vamos! ¡Pero qué bien! ¿Qué quiere? ¡Póngalo a comer! ¡Si quiero! ¡Léele nomás, viejo! A ver... A ver qué cosa... ¿Qué estilo escogieron? Fantasía. ¡Yangenkiga! Mentira, no, no diga eso. ¿Cómo se llama así? Fantasía, tío. ¿Qué? Bueno, yo quiero saber, ¿quién escribió esto? ¿Quién fue el de la idea? O sea, él es el responsable. Quiero hablar con usted. ¿Quién? Lo felicito, gurú. ¡Oh! ¡Qué le voy a decir una cosa. ¿A quién? Es lo mejor que he visto. Porque aquí, primera vez que veo que realmente se han preocupado de investigar. Porque aquí hay datos, pero muy buenos de la ecología, de la naturaleza. Esto, por ejemplo, del pez pistola. Extraordinario. Ay, pues, si yo se los mostrara a ustedes como son, estos animales. No, no. Tú me lo siento. Pero usted tiene esas cosas. Ya, venga. Oye, que te suelte. La lagartija. La lagartija. El topo y todo. La lagartija con la barajita. Quédense ahí. Véalo, mire, voy a ir por partes. Le voy a ir leyendo el cuento que ustedes inventaron. Y además voy a ir justamente con la imagen. Porque esto es hecho en A ver, el cuento dice lo siguiente. Estaban los pescaditos celebrando un cumpleaños debajo del agua. Y uno se encargó de la torta porque son súper ricas. Y otros se encargaron de inflar los globos. O sea, ¿cuál es el problema? Si hay peces sopladores. O sea, está bien. Claro, no lo dijeron de la misma manera. Pero existen los peces sopladores. Y que lo hacen para poder alimentarse. Y es así que cuando se enfrentan a un erizo... levantan la arena por debajo con el soplido y de esa manera entonces se pueden alimentar. O sea, aquí vamos bien con el cuento. Y dice, pues, estaban en lo mejor de la fiesta cuando llegaron unos cangrejos malos disparando con pistola. Y aunque ustedes no crean, existe el camarón pistola. Este camarón se llama así porque con la punta de las pinzas emite un sonido tan fuerte que aturde a la presa y de esa manera también se alimenta. Por lo tanto, está correcto el cuento, aunque ustedes no lo crean. Pero los pescaditos se defendieron con arcos y flechas. Bueno, aquí ya la cosa se me complicó. Esta está difícil, pero no imposible. Les voy a contar algo. Esto es de arcos y flechas. Existe un pez extraordinario en la naturaleza que justamente se llama pez arquero porque tiene una excelente puntería, pareciera ser como que tira una flecha a la presa. Por supuesto, estoy hablando del sistema de alimentación. El pez arquero está a una distancia
Bueno, no tampoco, porque a veces llega a 3 metros 60. O sea, casi 4 metros de distancia puede tirar unas gotas de agua con gran potencia y habilidad para botar la presa, que puede ir pasando sobre estos 3 metros 60, de esta manera caer al agua y de allí entonces alimentarse. Por lo tanto, existe un pez arquero, como ustedes lo ponen en el cuento. Ya lo saben, existe entonces el pez soplador, el camarón pistola y el pez arquero. Y ahora voy a seguir con el cuento. Dicen ustedes que uno... lo que dice aquí... que uno se asustó mucho, tanto que salió arrancando hacia la playa. O sea, ¿ustedes no creen que pueden haber peces que salgan de su medio, que es el mar, que es el agua, y salgan a la tierra? Y ahí están equivocados, porque sí existe. Hay un pez que se llama la locha y que tiene esta cualidad. Puede estar una buena cantidad de tiempo fuera del agua, que es su medio. Por lo tanto, aquí también cometieron un error. Aunque ustedes crean que su cuento era fantasía, no, es realidad. Locha. Pero de nuevo, dice el cuento, se asustó porque cuando salió pasó volando una lagartija. ¡Ah, claro! Pasó volando una lagartija. Si ustedes supieran, si ustedes tuvieran la suerte de ver una lagartija volar, porque esto sí que parece como que nadie lo va a creer, pero hay lagartijas que vuelan y lo hacen extremadamente bien. Yo he tenido la suerte de ver cómo una persona ha tomado una de estas lagartijas en la mano y ha podido extender sus costillas y ahí darse cuenta entonces que son capaces de extenderla y formar una especie de paraguas, o sea, verdaderas alas, las cuales se utilizan en el vuelo. Recuerden, hay lagartijas voladoras. Y que según ustedes, esta peleaba con un insecto malo que bombardeaba todo, hasta las casas de los pajaritos debajo de la tierra. Existe el escarabajo bombardero. Claro, porque cuando ustedes dicen un insecto malo que bombardeaba todo, bueno, sí, ahí está, el insecto bombardero. Y que se enfrenta nada menos que a una tarántula, por ejemplo. Una tremenda araña. Pero este utiliza su sistema de defensa. Bombardear, como lo dice su nombre. Incluso tengo la película que hace, muestra perfectamente cómo bombardea. Y más adelante, un primer plano de cómo prácticamente prepara el cañón para poder disparar. Esto es una maravilla de la naturaleza. Y la araña, que 5 veces o 10 veces más grande, se tiene que retirar. Y después, esto de que los pajaritos no hacen el nido en la tierra, porque todo el mundo sabe que lo hacen en los árboles, también existe. Hay un pajarito que se llama triguero torcaz y que hace el nido bajo tierra. Y es como que si pavimentara la entrada con piedras planas elegidas especialmente para conservar el calor de día y luego emitirlo en la noche. Y para terminar el cuento, ustedes ponen que había tanto ruido que un topo que se estaba bañando salió arrancando sin ropa. Existe. Solamente tiene los bigotes. No tiene pelaje. Por eso, y justo quedaba al final, en la imagen, el topo desnudo, porque existe. ¿Y qué pusieron ustedes? Justo algo parecido, que salió arrancando sin ropa, pusieron ustedes. ¿Cómo esquío? Bueno, realmente lo escribió usted, que lo hicieron ustedes. Que le diga él la verdad. A ver, dígame la verdad, Juro. Lo inventaron los tres, sí. Ya. Sí, aportamos. Bueno, con... está bien, ahora que vean ustedes, así como es la naturaleza, hay gente que a lo mejor cuesta creerlo, pero las imágenes hablan por sí solas. Y hay muchos más ejemplos que... O sea, usted tiene más animales que salen del esquema. Claro, lo rompen el esquema porque sí, es como decir, y el pez iba volando. Claro, hay peces voladores. Claro. Ah, es como eso. ¿Quieres leer una cosa? Un momento. Mira a ti, ¿por qué estás hablando? Yo tengo unos dibujos ahí y yo los tenía para ustedes. ¡Ah, ya! ¡Qué rico! Porque estos dibujos también rompen el esquema. Porque es una cosa y es otra. Entonces, es aquí y es otra. Y es otra. Ya. Mire, por ejemplo, ¿qué es lo que ven aquí ustedes? ¿Qué es lo que es? Un viejito. Un viejito. Igual que el otro dibujo, que el conejo con el viejito. Claro. ¿Sabes lo que hay aquí? Aquí, en los dos lados, hay un murciélago. ¡Ah, no! ¡Claro! Miren, aquí, tatararara, aquí está el murciélago. Miren, ahí está. ¿Sí o no? ¡Ah, sí o no! Pero ahí está con las alas abiertas.
En cambio acá, lo voy a tomar de la orejita, ta, 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 y está colgando el murciélago. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Le gustó? Sí. Pero se lo voy a regalar, se lo voy a regalar. Este es el murciélago que está colgando y el murciélago que está en la... Está en otro Batman, dibujo. Batman. Y después hicieron un dibujo y de ahí van sacando más. Y ahora supongo yo que lo tengo felicitado. ¡Vamos a jugar, les propongo. ¿Quieren jugar o quieren tomar helado? ¡Helado! ¡Ahí va la casilla! Niños, yo los voy a invitar, que se portaron bien, hicieron bien la tarea y tuvieron mucha inventiva. En un ratito más nos vemos, son chiquititos. ¿Toman helado? Chiquitito. ¡Ahora los quiero ver! ¡Ataquen! ¡Peguen por todos lados! ¡No pueden! ¡Ah, no me van a hacer daño! ¡Profesor! ¡Gurú! ¡Va! ¿No hay nadie? Aquí les voy a dejar la carta. ¡Ah! Con esta cuestión fue que me pegaron la guata que me da todavía. Me tienen adolorido. ¡Ay, son pesadas! Yo nunca he jugado a esta cuestión. Es el bonito como lo hacen ahí. ¿Qué va a hacer? Y le tiran para allá. Voy a probar. Ahora va a tirar el campeón del mundo. Cartero metiéndose donde no debe. Ya volvemos en el mundo del profesor Rosa. Volvemos en el mundo del profesor Rosa presentando Cuidado, no todos son iguales. Sacar los dedos. Perdona, usted ¿y no, esto no, de acá? Usted no speak bien el inglés, ¿eh? No se dice bullying, sino que dice burlings. Bueno, no sé, yo nunca he jugado. Vayamos aclarando las cuestiones porque yo trabajo en el barrio alto, conozco muchos barrios. Sí. No voy a decir al tiro. Aquí, obviamente, así yo mirando la cosa, le digo, aquí hay una aplicación de una etapa bien clara que es la etapa 4. Ya, ¿y cuál es esta, maestro? 1, 2, 3, 4. Son 4, claro, está claro. O sea, la aplicación de una fuerza superior que baja y golpea el objeto en cuestión, entonces lo destroza. Se soluciona. Y usted libera la... Bueno, ahí sí. La cosa que tiene ahí, la chamina superior. Vamos a mirar, tira entonces. Usted sostenga la esa posición es buena. ¿Aquí? ¿Ya? Sí. Y déjeme sacar a mí, por favor, en este momento. Usted cayó, ¿qué ya? Yo voy a cerrar los ojos, ¿eh? Para sí, mirar. Ahí. Firme las piernas, ¿eh? Sí. Sí. ¡Ya! Oye, ¿por qué tengo que escucharlo yo siempre a usted, ¿no? Porque si yo me hiciera caso yo mismo, yo tendría claro que esta cuestión no resulta porque la etapa 4 siempre falló. ¿Sabes cuántos combos se me han quebrado? Ay, ¿qué? Voy a saber yo de cómo del mundo. 50 combos, pero 50. Ay, era. Ok. ¿Y qué quieres, Kengo? Estoy haciendo un regalo. Hola. ¿Y un escribí, No, es para el profesor Rosa. ¿Y qué ocurre?
Claro. ¿Y con qué que jugó? Lo que pasa es que Leo se tuvo que ir y le dejó este regalito. ¡Ah, oh, qué cucané! ¡Qué cucané! ¡Ah, qué cucané! ¡Qué cucané! Sí, se me ocurrió así porque es bonito. ¿Por qué está coqueando? No, es que el profesor Rosa nos ha ayudado harto, entonces... ¿Y qué? Ah, no sé, pues a ti no se te ocurrió. Ay, no se ha ocurrido que esta coquita que tengo acá. Que cacaquico. Ah, qué bonito. Ay, mire, pues. Yo estoy terminando. Sí, es que, ¿no queréis que cacue mejor? Ya. ¡Guru! Mire, justo estaba preparándome yo para recibirlo a todos ustedes. ¿Ayer? ¿Ah? ¿Quiere que participar conmigo? ¿Y con los niños que están ahí? Y después coloquen una coqueca. Ya, ustedes tienen razón. Ya. ¿Y los demás están haciendo las tareas? Están coloquiendo cascaritas. Mire, Guru. ¿Qué ve usted aquí? Aquí está fácil, ¿ah? Ay, coscaqui, coscoroco. Dígame, dígame. Ahí, coscoy, tengo... Coscoquiquico, un quesca y un quesqueca. Perfecto, dos pececitos, un pez pay y un pez sierra. ¿O quega? Es que el pez sierra tiene dientes. ¡Oh, quega, quega! ¡Un pez vela! ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Mire, gurú, usted sabe también que existe el pez mariposa. El pez mariposa existe, guruguru, se llama pez mariposa. Claro que yo no lo tengo dibujado aquí. ¡Perfecto! Haga la firma porque usted no lo ve. Pero mire, guruguru. Le vamos a pedir. Le voy a pedir esta parte. Al pez espada. Y voy a pedir esta otra parte. Al pez vela. Y al unir esa parte con esa otra parte, ¿qué? ¿Qué coca? Hace un pez mariposa. ¡Ah, qué cómico esto! ¿Le gustó? Es como ahí, ¿cómo me gusta? Ahora pase por acá, guruguru, en esta pequeña galería que le tengo. ¿Quién es lo que ve usted ahí? A Coquillo. ¿A Lotilio? ¿Quiere? ¿A su compañero? ¿Caigo a Quico? No. ¿Quiere que oveja de caiga aquí? ¿Los orejas de paya? No, guruguru. Dígame, ¿a dónde está la mariposa ahí? ¿Cómo? Por favor, adelante. Quiero ver su ingenio, guruguru. La observación, vea bien. Vea bien. ¿Dónde está? ¿Quién está cagando aquí o algo? ¿Ya? Y es que con cacaquica, ¿quién es que ajuscó a mi copa y qué fue? No se está, guruguru. Mire, yo le voy a dar la vista. Le voy a sacar esta rejita de acá y la voy a colocar aquí, guruguru. ¿Ya? ¿Quién? Y sáquela de allá, pues sáquela de allá, guruguru. ¿Hay quien de quién es Osco? ¿Ve, guruguru? ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Me gusta cuando te participa! Ahora, niño, le voy a decir una cosa. No solamente está esa mariposa, sino que miren los ojos, la parte de los ojos. Aquí hay un loro y aquí hay otro loro. No, pues da el dibujo, guruguru. ¡Ah, eres! Está formado, ve, con dos loritos atravesados acá. ¿Ve? Mire. Ahí está el lorito. ¡Qué guinga, Gangui! Es que estos loritos siempre se caen porque a mí me dicen, ¡eche pegamento! No, le voy a decir, es necesario. ¡Ponga el pegamento! ¡Ponga! ¿Go en quién a cuescueco, en quién hago coco? Pero le gustó, ¿no? ¿Qué que oco? ¿Gyukiku, guangiku, esquequea? ¡Qué lindo! Me encanta que usted está aprendiendo inglés, ¿verdad? ¡Gaiga, go en un quequenque! ¿Sí? ¿No en guión que haya? ¿Cae que queo? Que jugo que ir, cada que busca, que ubico escos, cañico, que coquico y coico. Leo, su compañero se tuvo que ir. ¿Cómo y que mango que cago? Qué lindo. Y yo ahí, que es, queda un. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Queda un. ¿Qué es eso, guruguru? Cucanguella. Chupamea, gente, porque usted cree que. Porque él me hace un regalo, va a ser. Mire, qué lindo. ¿Qué cago, no? ¿Y quién hace? Profesor Rosa.
Le dejo este regalo. Gracias por ayudarme en las tareas. Aquí una es que esta a lo mejor es una sorpresa. ¿Una película? ¿Qué? A lo mejor es él cuando niño. No, pero no es de él. Pero estos son flamencos. No tiene nada que ver. Porque a mí me gustan los pajaritos. ¿Porque son rosados? Eso es. Claro, igual que los loritos estos, que son rosados. Perfecto, qué lindo el regalo que me dejó. Es por el color. Pero esto no tiene nada que ver. No era por eso entonces. Son, delfines. ¿Delfines? ¡Qué lindo! Ya. Del color... Un delfín rosado, le prometo que yo también no tenía idea de esto. Mire, si usted lo ve mañana lunes, dígale que estoy eternamente agradecido, que el regalo me dio extraordinario. Y lo voy a ir a guardar con un burro. Y lo voy a cuidar. El delfín rosado Maestro, ¿usted cree que va a resultar esto? Oiga, pues usted, lo primero que tiene que hacer los clientes, primero, dos cosas. O sea, una, no se mete en mi trabajo, y segundo, relájese. Es que, ¿sabe qué? Yo me meto porque mi dedo está ancho de la bola, porque me corresponde. Oye, perdóneme que me meta salto, ¿cuánto cuesta una bolita de esta? No, no tengo idea de la bola de buena. Esta es buena, ¿eh? Porque yo la conozco al tiro por la calidad, porque está fácil, se le está saliendo de chachay, esta parte de yesta más cañón. Disculpe. ¿Por qué me levanta el dedo? No, está con calma. Pero, ¿sabe? Mejor vayamos al hecho al tiro, porque a mí me carga perder tiempo y aquí usted está invirtiendo mucho. Bueno, maestro. ¿Ya? ¿Con confianza? ¿Qué vas a hacer con eso? Oiga, no me pregunte más, por favor, porque me empiezo a distraer y no puedo sacar tranquilo, ¿me entiendes? Bueno, ya. Tápese la parte ocular. La vista. Usted vamos a ir al tiro, ¿eh? Usted me avisa. Tranquilo, calma y grisa. Oiga, maestro, pero yo le dije, mire, voy a tener que pagar una mesa ahora. Pero, mire, por favor, déjeme, quédese calladito mejor, porque estoy bastante ofuscado, bastante molesto con las intervenciones suyas. Claro, pero una mesa es muy recara, maestro. Oye, mire, quédese calladito mejor, ¿y quién me paga la cierre? Bueno, ahora, ¿cómo voy a cortar esto? Son cosas de trabajo que vamos a hacer con esta tablita. Mire, manso pedacito de tabla que se cayó aquí. Ya, bueno. ¿Usted cree que por esas cosas no se va a dar cuenta? Oye, esos son obstáculos que uno va encontrando a través de la vida profesional que uno lleva. Pero yo le digo al tiro que esta cuestión la arreglamos al tiro. Como yo, buen maestro, hágase para allá, porque aquí le está interrumpiendo de nuevo. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Eso es tranquilito. Esto se coloca aquí. ¿Tiene que arreglar esa cuestión? Está aquí mejor. Mire, venga para acá usted. Está que usted se va a quedar callado, quiño. Ya. Y de este pedazo acá, los otros dos vamos a hacer un negocio, ¿qué le parece? Porque yo de aquí le parto por la mitad, le levanto la punta y le hacemos un par de esquí. Ah, eso. ¿Qué le parece? Esquí para ir para la yo nieve. Yo te voy a repartir para allá, para farellones, para arriba, para portillas, para repartir cartas de un par de esquí, ¿qué le parece? Oye, bonita inventiva la suya. ¿Y bueno, cómo arreglamos aquí hoy, maestro? Pero si esto, pues, así, güey. Esto, mire, sujéteme el esquí, porque ya se transformó esta cuestión. Y aquí le vamos cubriendo esto, ¿eh? Ah, los borlitos le tapan en la punta. Pero obviamente, si usted, mire, usted no se mete en el trabajo que no sabe, ¿eh? Porque esta cuestión usted va a cachar, mire. Claro, no se solucionó el problema. Incluso estoy seguro que aquí usted no choca nunca más porque ve que le corte justo para pasar. Claro. Oiga, maestro, mire, solucionó el... ¿Cómo pasa? A ver, ¿puedo probar? Problema, mire, ¿sí? Ve. De veras, no se choca. Bolso. No se choca, fíjese. No tiene ningún problema. Sí. Oiga. Dígame nada más. ¿Y cómo vamos a hacerlo con esto? También es cierto, nos estamos distrayendo mucho. Usted me está interviniendo mucho cuando, porque me distrae el trabajo que estoy haciendo. ¡Oki! ¡Oki! ¿Cómo? 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 ¿
Porque allá es cañén que un cagago. ¿El otro? Y cada que es cañén que quito para acá, cagate, guanabe, que el juego tiene pulco, cagaje. ¿Pulco? Limpio, ordenado. Espérese, que están diciendo, están hablando bien de usted. Es pulcro, limpio, ordenado. Acá dice un quesito, mira. Y él le saca buenas notas del colegio, ¿ah? Que os fue mío, coca. Yo le tengo un regalito. ¿Qué era, Choco? Tío, me porté con mucho cariño. ¿Pero cómo no? Es que el problema fue de la cinta que... Ya, espérate, que de a poquitito, con un poco de paciencia, se... Sí. Ya. Gracias. Qué linda. Y demasiado, ¿qué usted me le está dando regalo? Es que el corazón es tan grande, los cocos. El corazón es tan grande, los cocos. Igual. La aire está aquí, ¿verdad? Al tiro. Un regalo también. ¿Qué dice Clara? Coqueca. De un cosito así, que... ¿Y Oti, por qué trajo esto? Que rompen los esquemas. Rompen los esquemas. Además que... Mire, que uno a veces mire, se ríe. Fíjese en la señora del medio, tío. Mire, ¿la del medio? Sí, la del medio. Porque son todos gorditos, ¿ah? Todos gorditos. Bueno, pero esto yo lo hice con harto cariño, tío. Sí, sí, entiendo. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre nos reímos de las situaciones. Bueno, si yo me caigo, usted también se va a reír. Claro. Esto no, yo sé que no es con ninguna maldad que me va. Es porque rompen los esquemas. Este tío mío, este es un tío mío. Me está enseñando a jugar esto y el problema, mire. ¡Me lo regalaron un pastel! ¡Mire qué alegría más grande! No podemos comer nada. Listo, ya entendí ya. Tan, tan. ¡Qué buena! ¡Muchas gracias! ¿Sabes que voy a hacer lo mismo, ah? Usted me va a perdonar, pero yo esto lo tengo que guardar. Y no lo voy a guardar en cualquier lugar. Usted sabe, con lo juro, que yo tengo una cosa especial. El mueble especial donde yo guardo las cosas. Muchas gracias por este regalo, ¿ah? ¡Con lo juro! ¿Sabes que le estoy pensando? Oiga, maestro, después piensa, pero me está pisando de nuevo, oiga. Oiga, por favor, no interfiera, no me interrumpa cuando yo estoy pensando porque hay una cuestión. ¿Por qué no saca la patita abajo? Es que no es que me lo quiero los zapatos hoy día nomás. ¿Sabes? Me la acaba de zancurrir. ¿Qué pasa? Vamos a ir inmediatamente, pero in sofacto, vamos a ir a la etapa 2. ¿Cuál es la etapa 2 esa? La etapa 2, o sea, aplicar sobre el objeto en cuestión una sustancia oleaginosa, ¿me entiendes? Aquí, o sea, vulgo aceite, no sé, es que le tengo que explicar a todos los clientes esa cuestión a mí, es lo único que me hace perder tiempo. Oiga, pero... Vamos colocando una monita y cariño, que por favor no, por favor, por oiga, favor no me interrumpa. Oiga, pero que me preocupa un poquitito, maestro, ¿sabe por qué? Porque... ¿Por qué? Mire, no se me vayan a manchar las cartas, ya tuve que rajar la chaqueta de mi uniforme que me dieron en el correo para poder sacármela, ¿no? Que no bueno, ese no nada más que producto de la torpeza suya, le digo al tiro. Y yo no venía a solucionar la torpeza. Imagínese si con toda la torpeza los clientes la sumo, o sea, yo no trabajaría nunca, ¿vale? Sí, tienes razón, Arturo. Ya, vaya colocando ahí nomás, tranquilo, relajado, porque aquí está con el doctor de esta cuestión. Estoy relajado yo. Entonces, vaya, tranquilito, ahí va cayendo, espérese que esta cuestión me la echó a perder el último cliente. Y los chicos se colocan a jugar en la casa con la cuestión. Y yo soy que tengo mala suerte, ¿no? Claro, papi, esta cuestión, poco a poco, uno yo se va saliendo. Uno va cayendo en una cuestión que nada más que dejar que esta cuestión se aplique, se vaya. Yo esta cuestión siempre la he hecho a ojos cerrados, ¿eh? Porque esta es la etapa que nunca me falla. Pero como acá, si vamos rodeando la bolita, vamos rodeando la bolita y esto va funcionando. Uy, si tiene una cosita enadita que me corre. Sí, ¿eh? Hay varias aplicaciones. Yo, por ejemplo, la última vez que le trabajé le digo al tiro. La última vez que venía a tallar yo, le pasé para acá y le dije, le voy a explicar una cosa, le dije yo. Le voy a explicar lo siguiente. Que está lloviendo. Tres puntos. Parece que está lloviendo. Oye, perdóneme una cosa, pero ¿por qué se me corre cuando yo estoy trabajando? ¿Cómo que se le...? ¿Por qué me está moviendo el objeto? Porque yo no puedo sacar así. Que se distraen. Tengo los ojos cerrados. ¿Eh? Tengo los ojos cerrados. Bueno, mira, tengo la aplicación, entonces vamos a dejar. Usted se va a parar. Ahora yo generalmente trabajo al revés. O sea, yo le saco el objeto al cliente. Oiga, mira cómo hacer... me dejó. No me interrumpa, por favor. Vamos a ir a lo siguiente. Yo le voy a sujetar el objeto en cuestión y usted se va
¿Me entiende? Usted va a jalar para allá, o sea, va a tirar como que para que el objeto y cuestión salga. ¿Y usted se va a quedar con la pelota? No se preocupe porque esta cuestión va a correr, ¿eh? Póngase para... ¿Dónde está poniendo? Póngase para acá. Venga, explica todo ya. ¿Me entiende? Fuerte. Sí, fuerte. Uno, dos y tres. ¿Y cuál habrá sido el error en esta etapa que parece que... Parece que le eché mucho aceite a usted? Ay, este gallo me hizo perro muerto, pues. Como si nunca hubiera trabajado con este tipo vivo yo, ¿eh? Ya sé dónde lo voy a pillar ya. En el polvo. ¡Mira! ¡Usted está por una condenado! ¡Seguro! ¿Usted está tratando de desenredar a su compañero? ¿Coca? ¿Cómo cogía que enguemos en esta ocasión, Coca-Coca? ¿Qué le pasa, Coca-Coca? Yo cogía que enguemos en esta ocasión en que el Geo llegó aquí. Que sí, fue un quequén que busqué. Sí, me hicieron un regalo con un burro. Quien que cargue una cuba, gocan que cajen y quequén que con un burro. Gracias, burro. ¿Lo puedo ver? Encantado, Coca-Cola. Caracol, mío. Y caucía. Perdone que no le siga ayudando, vos, pero es que el entusiasmo, mire. Si quiere más cinta, toca aquí, tiene, mire. ¿Qué? No me diga, también una cinta. Mire, si se hubieran puesto de acuerdo ustedes. Quizás quién la vaya. No, si la. Voy a colocar, ¿ah? La busca de la cinta está por allá. A ver. ¿De qué se trata? Ah, pero esto no es un animalito. Ah, oh, bonito. No me digas. Ese sí que es aterrizaje. Oye, duro, qué pasaste. Y esto que lo... Amarizaje. Pero, de un auto. ¡Qué buena idea! Súper entretenido. Este sí que lo conocía. Este camina con las manos por cualquier cantidad de cuadras. ¡Qué increíble, bueno! Ya sé de qué se trata. Definitivamente. Es una sorpresa. ¡Qué lindo, Guruguru! Yo sé lo que usted me quiso decir con eso, Guruguru. Por supuesto, hemos estado durante todo el programa mostrando todos aquellos animalitos que rompen el esquema, que salen de lo común, que salen de lo natural. Aquellos que los niños ya han entendido el esquema del programa. Y justo usted le hace un regalo en donde el hombre rompe el esquema. Por ejemplo, aquí tenemos usted que está rompiendo el esquema. Sí. ¿Ah? Bueno, por mientras yo voy a sacar el té, esta película que me regaló Guruguru. La voy a cuidar y la voy a guardar en el mismo lugar donde tengo las otras y ayúdele ahí a su compañero. Yo voy y vuelvo. Ayúdele. ¿Ah? Sigan rompiendo el esquema ustedes también. Capaz que compren un récord. ¿Qué hago con aquí? Espérate, acá. Ahora quedamos que... Por aquí. Ay, y yo pongo un jugado aquí, espérate. No. Aquí, ¿lo ven acá? Ah. Hugo. Ah. Aquí hay algo. Acá es coquera, hay que coger, casca una que coca acá. La pelota, ¿Cómo va, tío? ¿Ah? Espera, tengo. ¡Hay ganque! ¡Oh, qué bien que yo! ¡Uy! ¡No! ¡Mi añado caquero! Buenas tardes. ¡Coca! Buenos días, no sé, ya... ¿Qué? Mire, ¿cómo es que vos cuando estás llegando? ¿Cómo es que coca? ¿Qué caís con la coca? ¿Sabe? Guruguru, yo tengo que devolverles algo, pero ojalá no me peguen y no me pase nada. ¡No! ¿Qué es caca? Cuéntese, que tengo tan mala suerte. No, canquiquico. ¿Qué caco han ido yo? Cuenque. La bola que falta. ¡Cusco! ¡Ah, qué caco que juegan y busqué! Caguen con caco, caco de ahí acá de huesca. No, lo que pasó es que. ¡Gañaco! Le explico. ¡Ay! ¿Qué os cuesque o? Sí, es que no la puedo soltar porque la tengo pegada en los dedos. ¿Qué os cuesque? ¿Qué? ¿Te ayudo? ¡Ay! ¿Usted ubica en 9-4? ¿La fase número 4? Sí, esa ya la hice y no resultó. Haga, la coca. La 3. ¿La qué?
La 3 tampoco resultó, si yo hice todas las pasas. ¿Gagó? También la 2 y no resultó. Va, que ya, poquillo, ganaste y goca, coca, o ganaste cuca. La 1. ¿Gao? Servirá para sacar esto también, pero ¿no? Pero sí, gangue. ¿A con caño? ¿Qué contigo? ¿Quién con quién con los cocos? Sí, pero es que, uy, es que yo creo que... ¿Es que mío? ¿Y si no resulta? ¿Cómo tú? Es como... ¿Cómo cogamos? ¿Nunca sé qué hace? ¿Usted me da algo? Ay, yo ocupo algo. Ya. ¿Cómo que te gusta? ¡Guru! ¡Oti! ¿Qué estás haciendo el cartero? ¡No! ¡Alguien que me venga a dar una explicación! ¡Por favor! ¡Inmediatamente! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tranquilo, mire. ¡Ay! Usted tenía que ir de a poquitito. No, pero espérate un poquitito, chiquitito. El sangre de que esto, con un poquito de agua caliente. Guru, ¿cierto? Con un poquito de agua caliente. Ay, ay, ay. ¡Guru! ¿Quién le hizo al cartero? La prueba número uno con la boca. La prueba número uno, Guru, Guru. Yo creo que... No hay nadie. Bueno, y con esto ya nos despedimos. Hasta la próxima semana con el mundo del profesor Rosa. 3, 2, 1, 0. Universidad Católica de Chile Televisión presentó El mundo del profesor Rosa.